¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, interrumpo vuestro momento de siesta, ¿no? Después de la guardia de ayer, hoy estoy súper contento, súper contento. Estoy, la verdad que me he levantado hoy, mirar, después de la. Ah, gana España, ¿no? Y bueno, eso es un sentimiento en mí que bueno, no lo puedo explicar, de verdad. Es que algo que llevamos dentro, ¿no? Los españoles y que. No sé, cuando gana tu equipo de fútbol, para mí, no sé, me cambia la vida por unos momentos, ¿no? Me siento súper feliz. Y bueno, simplemente deciros que nada, que después de la calma de ayer, pues bueno, pues ese ratito que tuvimos de descanso, pues, hacía falta, fue una guardia inagotable, pues nada. Luego empezó a venir un chorro de gente, ¿no? Y ya está. Pero bueno, eso estamos acostumbrados los médicos, ¿no? Y bueno, pues feliz, 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 feliz de poquito a poco de ver, bueno, pues, oye, enhorabuena a los jugadores, ¿no? La verdad es que ellos estarán mucho más contentos, ¿no? Y nosotros mañana volvemos a nuestro trabajo, a nuestra vida normal, a nuestros problemas, hablaremos de fútbol, hablaremos de tantas cosas y por un momento nos olvidaremos, ¿no? Seguramente ellos nos ayudarán, seguramente ellos tengan esos problemas, vivan a tope, pues, seguramente si tienen algún problema de salud, pues, bueno. No sé yo si tendrá muchos problemas para bueno, no sé, no. Bueno, yo creo que me entendéis, ¿no? Después de mi último vídeo de ayer, ya veo cómo salta ni uno. Hoy os quería comentar una cosilla rápida, rápida, porque estamos muy acostumbrados los profesionales, lamentablemente, a gente, bueno, gentuza. Que ayer, pues bueno, pasa todos los días, ¿no? Energúmenos, ¿no? De esta gente que llega al hospital. Y que ellos son el centro de todo, ¿no? El centro del universo, el centro del mundo. Su problema es lo más grave, ¿no? Y además le importa una mierda, le importa una mierda que una persona esté más grave, que se pueda estar muriendo, que necesite una atención más, digamos, más urgente que él, se tenga que ver primero. No, qué va, qué va, qué va. Educación, tal. Y a raíz de eso simplemente, y a raíz de mi vídeo del fútbol, que hablaré mucho, he tenido la suerte de conocer este mundillo, y os comentaré muchas cosas, hay muchos os vais a sorprender, pero muchísimo, ¿no? Y ayer me decía un especialista, estoy hablando con mucho, ayer me comentaba un especialista, no, me ha pedido que no diga su nombre, ¿no? Pero dice, coméntalo en un vídeo, hombre, que me gustaría, porque me hace gracia a todos aquellos que hablan de tu forma y que critican tanto tu forma, que no están acostumbrados a ver a un médico hablar así, ¿no? A decir las cosas tal y como son, ¿no? De adjetivos que pongo. Y me decía, fíjate, Jesús, estuve el otro día viendo un partido de fútbol y estaba con mi familia, ¿no? Con mis niños. Y tenía al lado un matrimonio, una pareja, con sus niños también. Y hubo por lo visto un fuera de juego que el linier levantó la bandera y no era fuera de juego, ¿no? Porque, bueno, los linieres se equivocan a veces. Y entonces, bueno, dice, la reacción de la persona que tenía al lado, ¿no? Se levantó el padre y esta fue su reacción, ¿eh? La madre que te parió, hijo de puta, ya te murieras, cabrón, que te meto la bandera por el culo. Bueno. Una cantidad de barbaridades. Y los niños allí sentados viendo a su padre, ¿eh? Ya está. Simplemente os quería comentar eso. Simplemente quería desearos buena tarde de domingo. Vamos a hablar de muchas cosas, muchísimo, muchísimo, de la sanidad privada, de todos estos planes que se están haciendo. Acabo de leer un artículo que me ha hecho gracia de un médico, creo que ha sido en Diario Sur, ¿no? Ahora viene ese artículo, ¿no? Bueno, hay gente hablando de las bondades de la sanidad privada, ¿eh? Bueno, pues a todos aquellos que habláis de las bondades de la sanidad privada, con la que no tengo nada en contra, pero que la hagan con su dinero, es decir, que monten su negocio a ellos, no con lo público, y a todos aquellos que tantos consejos me dais con la forma, simplemente deciros una cosa, iros a tomar por culo. Venga, que tengáis buena tarde de domingo todos. Hasta luego.